En esta parte del programa estamos comunicados, conectados a través de la plataforma de Zoom con el exministro de Estado, Juan Sheput. Señor Sheput, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buen día, Pedro. Buen domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. El panorama político está muy complicado en estos momentos. Se viene una semana muy compleja, pero quiero partir por lo que podría significar esta llegada de la visita de la OEA el próximo domingo y como antesala a lo que podría darse como una solución en el país si es que la misma termina ocurriendo en algún momento. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que la visita de la OEA va a coincidir con lo que vendría a ser el llamado para una nueva marcha. Uh-huh. Yo creo que desde ese punto de vista se están acelerando las cosas desde el punto de vista de la ciudadanía. No están midiendo las consecuencias de hacer en paralelo una serie de eventos que le van a dar al señor Castillo todos los elementos para la victimización. Considero en ese sentido que la visita de la OEA debería encontrar un país en el cual hay una firme oposición encabezada por lo que se puede hacer en el Parlamento, pero también una convicción ciudadana no manifestada en violencia en las calles o cosas por el estilo, para que de esa manera la OEA pueda llegar a un análisis que al final, sin ser vinculante, es importante ante el contexto internacional. ¿Y por qué? Y quisiera explicarme, Pedro, si me das un par de minutos. Lo más fácil para el gobierno, para descalificar la marcha del 20, es infiltrarla. Eso es lo que haría cualquier persona. Infiltrarlas de personas violentas. Entonces, esas personas violentas van a dar la imagen de que los desadaptados están en contra del gobierno. Por eso creo yo que, si bien es cierto, hay mucha buena voluntad en la convocatoria de esa marcha, también es cierto de que en política no hay que ser ingenuo. Y en política hay que medir el momento para poder efectuar algunas acciones. Claro, ¿y es el momento oportuno entonces para hacer una segunda marcha en contra del gobierno? Yo creo que no. Yo creo que, por lo que te decía, coincide con la visita de la OEA y por lo tanto le va a dar los elementos victimizadores, presidente. Ahora, lo que a mí me sorprende del Parlamento, y creo que allí deberían estar todos los focos, es que impulsen la suspensión del presidente vía la denuncia constitucional de traición a la patria y no dicen nada de lo que significa la destitución de Dina Boluarte, uh-huh, quien ya se está comportando o se alucina presidenta, ¿no? Ya allí de verdad me lleva sospecha ese afán del Parlamento de querer desprenderse de Pedro Castillo sin destituir a Dina Boluarte. No hay que olvidar que el anhelo del pueblo peruano son elecciones generales. Uh-huh. Y el anhelo de congresistas es quedarse hasta el 2026. Este congreso lleno de gente frívola, incondescendiente, gente mediocre, ¿no?, que lamentablemente nunca dio la talla. Bueno, este grupo de personas quiere quedarse hasta el 2026, pensando de que pueden soportar presión ciudadana. Entonces, lo mejor para ellos es destituir a Pedro Castillo, colocar a Dina Boluarte como títere, poner un gabinete, entre comillas, de ancha base, y se queda el Congreso hasta el 2026 con toda la secuela de corrupción y de niños y de topos que hay, ¿no? Claro, y además como que se huele que esa decisión de acusar al presidente como traición a la patria dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales fue básicamente una respuesta a este planteamiento de cuestión de confianza que Aníbal Torres pretendía hacer ante el Parlamento. Tú me golpeas o intentas golpearme y yo me anticipo y te golpeo y te digo, mira, te suspendo, te inhabilito si es que sigues con esto. Claro, y al final la política se convierte en un juego de niños, ¿no? O sea, dime qué haces tú para responder yo, y no hay ningún tipo de función de Estado, no hay una posición firme en la oposición, ni siquiera están unidos, se boicotean entre ellos, lo que le hizo Avanza País, por ejemplo, a Lady Camones, para terminar en un José Williams que es igual de inexperto e ingenuo, ¿no? Igualito, un gran militar, nadie tiene duda de eso, pero políticamente ingenuo. Entonces, de todo eso se aprovecha a veces el gobierno, que les mete miedo por cualquier cosa, y ellos reaccionan de una manera a veces realmente lamentable, ¿no? Y vemos pues cómo Aníbal Torres continúa en su puesto. Yo veía en esta semana que ha culminado a diversos congresistas, el señor Quiabra, Cabero, ¿no?, algunas de otra dama, pidiéndole al premier que renuncie. Renuncie, premier, le pedí. Yo digo, ¿acaso los parlamentarios no tienen el poder para censurarlo? ¿Acaso no han tenido tres oportunidades para censurarlo
mediante mociones que ellos mismos No plantearon lo y en quisieron las hacer. tres lo dejaron ir, a pesar de que se burló de ellos en el Congreso. Ahí está, pues. Se sigue burlando de ellos y ellos siguen diciendo, no podemos desperdiciar la bala de plata. El señor es un zombie, se quiere ir con su bala de plata. Por favor, ya dejen de jugar a la política. Si el Perú está mal, no tengo ninguna duda, es por culpa de Pedro Castillo y su gabinete de ministros incompetentes y corruptos, pero también es por un Congreso que no sabe hacer su trabajo, que ha claudicado del poder político y que tiene en sus filas a muchísima gente que van desde los corruptos como los niños hasta aquellos ingenuos que lo único que quieren es quedarse. Claro, yo entrevisté a varios congresistas de oposición, de Renovación Popular, de Alianza para el Progreso, y no todos coinciden en el criterio de que se tienen que ir todos, porque señalan que es el presidente el corrupto y lo que hace la oposición es intentar salvar al país de la dictadura, del comunismo, y que ellos son sí los garantes de la democracia, pero ignoran que hay un grueso de la población que rechaza completamente este Congreso. Bueno, este Congreso ya tiene una estructura maleada. Cuando hablo de maleado significa de que ya existe la inconsistencia, ya está instalada en ellos. ¿Cuántos de estos congresistas han desfilado por la Casa de Zarratea? ¿Cuántos han recibido el dinero que señala una colaboradora eficaz? ¿Cuántos visitan a los ministros permanentemente para solicitar obras para sus pueblos, entre comillas? Miren el papel de los niños y los topos saboteando permanentemente las votaciones. Es decir, es un Congreso con peores características que la que tuvo el Congreso del año 2000, comprado por Alberto Fujimori, pero que tuvo la decencia de reducir sus mandatos. Acabamos de ver en el semanario de César Hildebrand la gigantesca cantidad nunca vista de camionetas que se han comprado estos señores. El señor Pucca Bellido, para poner un solo ejemplo, que al inicio del gobierno iba con su gorrito típico del Cusco a todas partes y su ponchito, ¿no? Y desfilaba por todos los canales de televisión con su gorro típico de la región donde nació. Luego se olvidó del gorro todo y ahora tiene tres camionetones, ¿no? Que turna la camioneta seguramente para no gastarlas. Un día va con una, otro día va con otra, ¿no? Esos son los congresistas que tenemos. Y ya se olvidó de su pueblo, se olvidó del gorrito, se olvidó que representaba una región, y esos son los que quieren quedarse. Entonces, ellos no se dan cuenta que lo mejor para el país es el adelanto de elecciones, eso no da para más. Y es por eso que las marchas no llegan a tener la contundencia que merecen. Pedro, a una marcha no se le mide por la cantidad de personas. Yo soy operador político desde la adolescencia, a mí no me van a engañar ni tengo por qué mentir. En la marcha de la vez pasada no había más de 12.000 personas. En un metro cuadrado entran dos personas. Yo desafío a que metan a cuatro, a cinco. Luego, entran tres personas en un metro cuadrado en una situación tipo procesión. Pero más de dos personas en un metro cuadrado no entran. Entonces, sobre esa base, no ha habido más de 12.000 personas. Pero ¿qué es lo que sucede? Siendo personas bien intencionadas, vuelvo a repetirlo, no equivocan el objetivo. El objetivo también debe ser exigir al Congreso que haga su trabajo, no solo pedirle a Castillo que se vaya. Castillo no se va a ir. El Congreso lo tiene que sacar. Y eso es lo que no se entiende. Ya, y no sería motivo suficiente, regresando al tema Aníbal Torres, con todos los exabruptos, el divisionismo que causa de pueblo contra pueblo, la manera como es que termina el calificando incluso como golpistas al propio ciudadano de a pie que quiere manifestarse en contra del gobierno, y lo último que dijo es que el pueblo tiene que defender su voto, de ser posible, hasta con su vida, usando la violencia, a sacrificarse violentamente por un gobierno envuelto en temas de presunta corrupción, no tendría que ser eso motivo suficiente para que este Parlamento lo vuelva a llamar, lo interpele y, de ser posible, hasta censurarlo. Por supuesto, pero él sabe que este Congreso no lo va a hacer, por eso se burla, por eso se permite hablar lo que se le da la gana, porque ¿qué es lo que hemos escuchado? Y te lo decía hace unos minutos, de los parlamentarios, y hablo por eso específicamente de parlamentarios de la oposición, como Cavero y Quiabra. Señor, usted es un zombi político, por favor váyase. Eso no le corresponde a un parlamentario, pues, o sea, estar exhortando. Si esos señores en verdad quieren solucionar el problema del país, pues deberían censurar a Aníbal Torres, pero no lo hacen porque están
como la cantaleta de la bala de plata, y para explicar a la ciudadanía, es decir, que se pierda una de las dos exigencias de la Constitución, dos censuras, y se va el Congreso, se disuelve el Congreso. Como ellos no quieren que se disuelva, no lo censuran a Aníbal Torres, y como Aníbal Torres sabe que estos señores están privilegiando sus prebendas, sus sueldos, ¿no?, todo lo que les da el Parlamento, se burla de ellos permanentemente y genera esta zozobra en el país. Uh-huh. Aníbal Torres ya demostró que puede decir lo que se le da la gana y los congresistas no les van a hacer nada, ¿no? O sea, es impresionante. Eso es lo que tiene que ver la gente. El problema es el Congreso y todos los congresistas. Ni uno se escapa de eso. Pero, porque a mí no me ¿y por qué? Que pero se necesitan los votos. Basta con un congresista, Pedro, para que ponga en jaque a un premier. Claro, pero ¿por qué no se tomó en cuenta, a ver si era de repente una alternativa a la que había planteado Francisco Sagasti, de juntar firmas, un porcentaje de firmas que no llegaba ni a las 100.000 firmas, eran poco más de 70.000 firmas por juntar, para plantear un proyecto de reforma constitucional de recorte de periodo presidencial y parlamentario y adelantar las elecciones? ¿Por qué no se vio eso con... No es que no se tome en cuenta, ¿por qué no lo lidera Sagasti? Él cree que porque sale con su pañuelito y pide que firmen, la gente va a correr a firmar. ¿Dónde está su liderazgo? Ese señor no tiene nada de líder. Ese señor es un usurpador, un golpista. Yo lo tengo clarísimo. Ya, pero al margen de eso, poniéndonos ya en el caso de su buena voluntad de nuevo, entonces, si el señor sale y dice, esta es mi iniciativa, ¿por qué no la lidera por todo el país? Quiere que otros hagan su trabajo. ¿Él qué es? ¿Un marqués? ¿Qué es? ¿Acaso tú lo has visto en alguna plaza, en alguna universidad, diciendo firmen para la iniciativa? No, él quiere que le hagan el trabajo. Porque así es él, pues, un incompetente. Es una imagen creada por algunos medios, nada más. Yo estoy de acuerdo que esa medida puede ser una solución. Entonces que la lidere, pues, el señor. No que solamente la invoque. Si realmente tiene el objetivo político de conseguir 100.000 firmas para impulsar un proyecto de ley de adelanto de elecciones, pues que el señor se pasee por todo el país, en lugar de irse permanentemente a París, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo, que no tiene él la consistencia política para impulsar lo que él mismo plantea. Entonces, ¿qué prevé usted? Si el Congreso no se quiere ir, no quiere censurar ningún ministro, al menos Aníbal Torres, no lo quiere censurar, el gobierno tampoco quiere cerrar sus funciones como tal y no quiere renunciar al presidente Castillo, viene la OEA para que pueda hacer un acto de buena voluntad y que se pongan ambos a dialogar, ¿qué cosa no va a ocurrir? Cosa que no va a ocurrir. A eso, ¿qué va a pasar a con el país agregar, entonces? Habría que agregar a los figuretis que por el afán de querer salir en cámaras o en Twitter, ¿no?, impulsan medidas también inconsistentes, ¿no? Yo creo que acá el drama es muy grande. Yo creo que Pedro Castillo está ganando la batalla lamentablemente, porque la oposición no se pone de acuerdo en sus fines y objetivos. Y en ese sentido, la oposición parlamentaria deja mucho que desear. Pero por otro lado, la calle sigue en estos momentos básicamente generando todavía las condiciones para una gran, ya no una marcha, sino una irrupción de violencia nacional como consecuencia, y eso surge sin que nadie lo pida, como consecuencia del deterioro económico, de la inseguridad, de las condiciones cada vez más penosas del pueblo peruano. Eso se va a dar de todas maneras sin necesidad de que alguien lo convoque. Y cuando llegue ese momento, que yo calculo debe ser en unos cuantos meses, dos o tres, de la situación económica, eso va a arrasar tanto al gobierno como al parlamento. Ya la gente está harta y en la calle pide permanentemente que se vaya ese señor, pero las marchas, si no vienen acompañadas de gestos en el Congreso, no sirven de nada. A una marcha se le mide por el impacto. Cuando hubo la marcha de los cuatro suyos, los parlamentarios cerraron filas contra Fujimori. Hubo la marcha del 5 de noviembre y el día lunes no pasó nada en el Congreso. Nada de nada. Así de simple. No hubo una expresión política de los parlamentarios que dijera, esa marcha nos ha movido, esa marcha nos ha entusiasmado, esa marcha nos ha motivado. No pasó nada. Siguieron con su selfie, su Instagram y todas las cosas que hacen todos los días. Acá estoy cocinando, acá estoy bailando, acá me estoy peinando. Siguieron con eso. Entonces, las marchas de nada sirven si no tienen un correlato político en el Parlamento. Eso es lo que tienen que hacer. Y por eso, lo fundamental
de cualquier marcha, de cualquier paro, es ponerle los reflectores a un Congreso que no está haciendo su trabajo. Ya, y además de que usted es hombre de política, también es hombre, entiendo, de campo, que está metido mucho en el tema de agricultura. Y quiero saber, como parte trabajadora de este país, ¿cómo impacta toda esta crisis? ¿Cómo viene afectando a los emprendedores, a los empresarios, a los propios trabajadores, fuera de marchas y contramarchas, de intenciones buenas o intenciones malas? Nosotros, mira, como las víctimas, ¿cómo quedamos? Definitivamente hay un grave problema económico, los jóvenes no tienen futuro. Mira, yo estoy, acabo de estar en Lambayeque y regreso el próximo jueves. Estoy colaborando con una campaña de segunda vuelta. He estado en La Libertad antes y he estado en Lima Provincias. Son tres segmentos de la costa peruana que me dicen la forma como está deteriorada toda la función agrícola por falta de la urea. Es decir, dejando de lado lo que es el sector industrial, agroexportador industrial masivo, todos los parceleros tienen problemas, gravísimos problemas, para poder sembrar, porque simplemente no hay fertilizantes, y sin eso no hay buenas plantas. Si una planta no está fuerte, no es cuestión solo de que la planta no crezca, es cuestión de que la planta está débil para cualquier plaga. Eso es lo que no entiende este ministro. No, cualquier plaga, por pequeña que sea, arrasa con la planta porque está débil, porque no está nutrida. Entonces, no se está sembrando y se viene definitivamente una gran escasez porque la temporada de sembríos no se ha dado en el Perú. Pero por otro lado, dejando de lado el tema agrícola, en el ámbito económico, desde el momento que no hay inversión privada, no se están generando nuevos puestos de trabajo. De allí el incremento de la violencia y de la delincuencia. Por eso es que estamos viendo que la inseguridad se ha disparado, porque hay una correlación entre falta de trabajo y delincuencia. Cada vez hay más delincuentes porque cada vez hay más pobreza, más desesperación de la gente. Y eso se da en cualquier país del mundo. Entonces, la falta de oportunidades para los jóvenes, los empleos que vienen quebrando, los sectores que están en gran crisis como el sector turismo, todos esos sectores, la agricultura, con excepción de la minería, definitivamente van a presionar para que este gobierno se marche. Pero no a través de sus gremios, que tampoco hacen nada, sino a través de los propios protagonistas de la jornada diaria, que ven que lamentablemente no existen las condiciones para poder salir adelante. En el tema de empleabilidad, por ejemplo, tenemos un ministro de Estado como Alejandro Salas, que es la cuota de poder de Somos Perú. Y Alejandro Salas, ¿usted sabe qué está haciendo en la cartera de trabajo? No. Y es que usted ha sido ministro de Trabajo también. Tanto él como Wilson Chávez. Mira, yo acabo de estar reunido justo a mi regreso en Lambayeque, una persona que es de la que más sabe en materia sindical, que es uno de los laboralistas más importantes, y me dice que el Ministerio de Trabajo se ha convertido en cualquier cosa menos un ministerio, ¿no? Está repleto de gente de Somos Perú, no plantean ningún tipo de supervisión, no plantean ningún tipo de mejorar el código de trabajo, no plantean mejores elementos para la supervisión laboral. Tenemos ahí a un sobón que en forma diaria le pagan que le pagan 1.000 soles diarios para que salga a defender al presidente. No, absurdamente, pero no se dedica a la cartera de trabajo. Pero eso también es culpa del Congreso. Si tienes una comisión de trabajo que no lo pone en jaque, o tienes una comisión de fiscalización que permite que el señor haga barbaridad y media y que no cumpla con la ley del Poder Ejecutivo, que significa que la persona con un carácter especializado tiene que ponerse al frente de su sector para mejorar las condiciones de competitividad del mismo, si no hay quien le diga: oiga, señor, usted no está cumpliendo la ley porque usted se dedica día y noche a defender al presidente, pero sin embargo los sectores de su ámbito están completamente abandonados, el señor va a hacer lo que se le da la gana, pues. ¿Tú crees que a mí, cuando era ministro de Trabajo, me iba a dejar en paz Javier Velázquez Quequén, Javier Díaz Canseco o Vitocho? O sea, me tenían en jaque. Y yo feliz de que me tengan en jaque porque yo también les respondía, pero sobre cosas de mi sector. ¿Quién le pregunta algo del tema laboral a este individuo que responde al nombre de Alejandro Salas? ¿Quién? Nadie, inclusive los estudios de abogados especializados. Mira el drama del país, que por seguir comprando sus consultorías ya no critican al ministro de Trabajo, que haga lo que se le dé la gana, no importa. Porque mientras yo tenga chamba con los empresarios solucionando las tonterías que hace este gobierno, pues simplemente me caigo. Los estudios de abogados antes decían: no puede ser que la función trabajo esté abandonada, no puede ser que la función trabajo dependa del Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. Ahora los estudios de abogados están calladitos,
no dicen nada. ¿Por qué? Porque la incapacidad de Salas, las medidas que tomó Betsy Chávez, le generan a ellos ingentes recursos, pues, ¿no? Para poder solucionarlos, para poder intermediar. Entonces, lo que está pasando en el Perú es realmente dramático. Bueno, estamos atravesando una crisis no solamente de inestabilidad política, sino también hace ya buen tiempo respecto a la calidad de ministro de Estado que el presidente Castillo termina designando. Estamos viendo, cuestionando que Alejandro Salas no hace nada en la cartera de trabajo. Y Betsy Chávez, lo máximo que se recuerda de Betsy Chávez en su periodo como ministra de Trabajo ha sido el paro de controladores aéreos en una fecha festiva tan importante como es Semana Santa, afectando la economía nacional y la imagen del país frente al mundo entero. Y a eso se suma que Betsy Chávez, censurada ministra de Trabajo, termina siendo premiada como ministra de Cultura. En cultura, que tenemos tanta riqueza y valor histórico que preservar, hay que promover e impulsar, tampoco hacemos nada con esta ministra. Lo que sucede es que una vez más es el Congreso humillado por el nuevo nombramiento de Betsy Chávez no dijo nada. Y yo recuerdo cómo en parlamentos pasados, cuando un ministro censurado quería regresar, el Congreso le hacía el pare de inmediato al presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué significa eso? ¿Que nosotros censuramos y usted nos lo refriega en la cara? Bueno, eso hacen con este parlamento y lo han hecho sin ningún problema. No ha habido ni una protesta. Ellos han estado felices, ya lo nombraron, no pasó nada. Por eso es que los ministros, debe quedar claro que si hay ministros incompetentes es porque son ministros que no tienen la presión del control político, no tienen la crítica ni constructiva ni agresiva de un parlamento que simplemente se pone de costado. Los congresistas son opinólogos, los congresistas se han convertido en comentaristas de la realidad. Ese ministro no hace su trabajo, dice, en los medios de comunicación. Es un incompetente, dicen en la radio. No sirve para nada, dicen en la televisión. ¿Pero qué hace ante eso? ¿Y qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Por qué usted no plantea una política pública? ¿Por qué usted no trae al ministro a rendir cuentas al Parlamento? Ese es lo que tenemos, pues, este Congreso, que lamentablemente no hace nada. Bueno, y es una realidad la que está poniendo usted entonces frente a lo que pasa el país y vivimos los peruanos, que para usted, más que el propio gobierno, la culpa o el culpable es el Congreso, que no hace su labor. Es que mira, y que se amarra a llegar al 2026. Pedro, cuando se diseñó el Estado moderno con los padres fundadores, con Jefferson, Washington, Benjamin Franklin, todos ellos, quedó claramente estipulada la división de poderes. Esa obra maestra, ¿no?, de la Revolución Norteamericana, la división de poderes. Entonces, eso se consagra en la formación del Estado moderno. Y en el Perú, ¿de qué sirve la separación de poderes? Que debe controlar mutuamente a los otros si el Congreso no cumple con controlar al Ejecutivo. Y un Poder Judicial que, si no fuera por Patricia Benavides, se pone de costado permanentemente. Entonces, el problema del Perú no es solo político, como tú bien has dicho, Pedro, es institucional. Pon el dedo en cualquier poder del Estado y estamos en un problema institucional gravísimo, consecuencia de la absoluta falta de liderazgo de una persona que no merece tener el encargo de ser jefe de Estado. Yo quiero terminar la entrevista fuera de Castillo, fuera del Congreso, lo que está pasando, y remontarme al referéndum 2018. Impulsado incluso bajo cuestión de confianza por Martín Vizcarra. Había una de las preguntas que planteaba que se apruebe o no el financiamiento para partidos políticos fuera de campaña electoral, financiamiento con recursos públicos. Y ese financiamiento se presumía que tenía que ser para poder fortalecer la clase política, hacer bases doctrinarias y tener una mejor clase política que algún momento iba a llegar a gobernar. Hoy esa clase política no existe, pero ya decenas, si no cientos de millones de soles se ha destinado para esos partidos políticos en todos estos años de vigencia de esa norma aprobada en referéndum y promovida por Martín Vizcarra. ¿Allí también podría encontrarse alguna causa a estos problemas que atravesamos con la clase política que tenemos? Claro, porque la han burocratizado, pues. O sea, ese es otro problema de Fernando Tuesta, que impulsó Martín Vizcarra. Esos son los famosos politólogos, ¿no?, de la Católica, ¿no?, los notables, que hacen leyes de espaldas a la realidad. Lo único que han generado estos señores es una burocracia partidaria y un festival de capacitación.
Mira, yo como te he dicho, milité de los 17 años y jamás en mi vida me han capacitado en oratoria, planeamiento estratégico, cosas por el estilo, que es las cosas que le venden a los muchachos ahora, ¿no? Tú tienes que ser orador como Alan García y les dicen, creen que en media hora, sin haber leído un libro, van a salir de oradores, ¿no? O sea, creen que se van a convertir, ¿no?, en Cicerón, simplemente porque les dan una charla. O en Aníbal, planeadores estratégicos, simplemente porque les dan un... Entonces, confunden lo que es la política. La política es la fuerza de los hechos, es la doctrina, la ideología, más que la capacitación burocrática de las ONGs. A mí me da risa cuando gana una nueva bancada para el Congreso y vienen las ONGs, capacitación para ser congresistas. ¿Cuántos de estos 130 parlamentarios han pasado por esa capacitación en el mes de junio y julio, antes de ser parlamentarios, de estas ONGs? ¿Cuántos? Todos. Y sin embargo, no sirve de nada, de nada, de nada, porque creen que este tipo de formulaciones políticas, ¿no?, vengan acá a pasar una tarde en el club y ahí les vamos a enseñar a ser políticos. Creen que con eso se transforman en políticos. Y eso es triste, porque lo único que ha logrado esta ley de partidos, en ese caso de la financiación, que yo sí creo que es válida para la infraestructura partidaria a nivel nacional y para una estructura mínima burocrática, es que uno le ha puesto límites a los gastos. Y muchos de los ex parlamentarios terminan siendo parte de esa estructura burocrática, ¿no? Con lo cual convierten a la política en una función más crematística, vinculada a lo monetario, que mística, ¿no? Bien. Señor Juan Sheput, muchas gracias por esta comunicación. Que tenga buen domingo. Muchas gracias también, Pedro. Ha sido un placer. De igual manera. Vamos a la pausa. Regresamos. Canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios accesibles. Ves Cable Perú, el cable para todo. Lima vive el 35 aniversario del rey de la cumbia amazónica, José Luis Arroyo, el Lobo. Sábado 26 de noviembre, con el corazón más grande del Perú, Corazón Serrano. Y Antología, animación de Tula Rodríguez, de América Televisión. Feliz 35 aniversario, José Luis Arroyo, el Lobo, en el Complejo Santa Rosa de Santa Anita, 7 de